de los Estados Unidos. Nana, deja ya de morderte las uñas, por favor. ¿Pero cuáles uñas? Ya me las acabé toditas. Muchacha loca. ¡Bendito sea Dios! ¿Qué es ella? Es don Alfonso. Perdón, Aurora. Me he retrasado un poco. ¿Sin noticias? La última fue de Laredo, avisándome que llegaban a las dos. Tengo miedo. Lo comprendo. Pero no le pasará nada. Claro que últimamente ha habido tantos accidentes. Ay. Pero ella es sensata y prudente. Claro que las mujeres son tan nerviosas y las curvas tan... Déjese de campanear y no la consuele tanto. Mi negra. ¿Dónde estará mi negra? Aquí está tu negra. Ay. Ay. Niña. Niña, Aurora. Niña. Hermanita. Niña. ¿Qué tienes? Aurora, ¿qué le pasa? Aurorita chula, hermanita. No es nada. La emoción, la alegría de verte. Hermanita. Pero déjame que te mire. Si estás hecha una mujer, y una mujer preciosa. Qué ganas tenía de verte. ¿Para mí no hay nada? Nada. Si supieras cómo te he extrañado, mi niña. Pero si aquí está el que faltaba. Cuánto me alegro de verte. ¿Cuánto me alegro de verte? ¿Es todo lo que se te ocurre? Ven acá. ¡Qué felicidad! Estar otra vez aquí, con los míos, mi casa. ¡Ay, perdóname! Me olvidaba de ti. Mi hermana Aurora. Alfonso Calderón, nuestro abogado y administrador. Casi de la familia. Y mi nana. Esta es Marta, compañera de colegio y mi mejor amiga. La negra me ha hablado tanto de ustedes que me parece que los conozco de toda la vida. La he invitado a pasar una temporada con nosotros. Y has hecho muy bien. Gracias, señora. Señorita. Bueno, supongo que ustedes querrán descansar, arreglarse. Arreglarnos y descansar no. Voy a poner otra cama en tu habitación para que se sientan como en el colegio. Gracias, hermanita. Estoy tan contenta. Señora. Sube el equipaje al cuarto de la señorita. Ya está en su habitación. Gracias. Anda, nana, acompáñala. Sí, niña. ¿Vamos? Vamos. Ay, niña tan grandota. Con las veces que tuve que cambiarme de ropa por culpa suya. Ay, nana. Qué linda es, ¿verdad? Lindísima. Desde que quedamos huérfanas he sido una madre para ella. Ahora tengo que serlo más que nunca y necesito de su consejo y de su ayuda. Es para mí un honor ayudarla a ser madre. Gracias. Mi único anhelo es la felicidad de mi hermana. Lo único. ¿Y yo? Alfonso. Digo que... y yo alabo esos nobles sentimientos. Ah. Ay, niña, cuánta cosa bonita trajeron. ¿Y esto qué es, niña? Un salto de cama. El salto lo dará el tipo que se lo vea puesto. La niña Aurora se dejaría matar antes que ponerse una cosa así, porque es muy puritana. Y a propósito, ¿cómo van sus amores con Alfonso? ¿Ya se declaró? ¿Qué va, niña? Pero siguen enamorados. Peor que antes. Nada más que son muy tímidos. Pues hacen muy buena pareja. Sí, pero yo no sé qué le pasa a la señorita Aurora. Déjala de mi cuenta. Este asunto lo arreglo yo. Primero hay que hablarle maravillas de él para que se entusiasme cada vez más. Manda a traer una botella de whisky y otra de coñac. ¿Vas a emborracharlos? Animarlos nada más. Pues conmigo no cuentes, ¿eh? Ya te conozco y no quiero meterme en líos. Bueno, lo haré yo, pero mi hermana no se queda soltera. Y al morir mamá le juré renunciar a todo para dedicarme a la negra hasta que pudiera valerse por sí sola. Un sacrificio muy hermoso. Ahora que es toda una mujer, me siento más libre porque puedo... ¿Puede qué? Pensar un poco en mí. Aurora. Alfonso. Aurora. ¿Le molesta el humo? No. Mire usted. Nos hemos tardado mucho, ¿verdad? Demasiado poco. ¿Cómo? Digo que demasiado poco para haberse embellecido tanto. Gracias. ¿Se ve que estás acostumbrado a piropear? ¿Yo? Claro que tú. No te hagas el ingenuo. Con tu figura y esas canitas, tendrás conquistas a montones. ¿Yo? Eres el tipo que les gusta a las mujeres.
El zorro plateado. ¿Zorro plateado? ¿Bonito animal? A las jóvenes de hoy nos encantan los hombres como tú. ¡Negra! Si tu abuelo te oyera. Perdón, abuelo. Aquí están los bebestibles. ¡Qué bueno! ¿Y esto qué es? Whisky, coñac. ¿Y te vas a beber eso? Y tú también. Tenemos que alegrarnos, celebrar mi llegada. Yo para alegrarme no necesito la ayuda de bebidas espirituosas que destruyen la moral y el hígado. Eso pasa cuando se toma mucho. Tu abuelo maldecía el vicio y cada vez que encontraba una botella, se la bebía luego, luego. ¿Para qué nos hacemos tontos? ¡Nana, te prohíbe! Anda, hermanita, no te enojes. Tómalo por mí. Está bien. Que pase por esta vez. Y no se volverá a repetir, ¿eh? Alfonso. No, yo, francamente, no, yo nunca... ¿Cómo me vas a decir que no? Pero si ustedes se empeñan... Un hombre de mundo como tú no puede negarse. A ti no tengo que convencerte, ¿verdad? No, yo me convenzo sola. Nada más que a mí me gusta sin agua. Nana, salud. Por la felicidad de tenerte entre nosotros. Por la negra, por su llegada, niña. Salud. Yo creí que era más fuerte. Verdaderamente no está mal. Nada mal. Con permiso. Yo no sé lo que será, ¿eh? Pero me encuentro mejor que nunca. Como si estuviera en plena juventud. ¿Y lo estás? No, no, tanto como eso, no. Los 40 es la edad dorada del hombre. ¡No! Yo no sé nada. Además estoy tan confusa. Siento un calorcito y una... ¡Euforia! ¡Eso, eso, euforia! ¡Y yo también! Bueno, bueno, que es tardísimo y yo debo retirarme. No, espera, vamos a bailar a algún lado donde haya música. No, eso no. ¿Qué tiene de malo? No lo sé porque nunca he estado, pero las personas serias y decentes no salen nunca de noche. Pero si vamos en familia, no me contraríes. Hoy es día grande. Naturalmente, hay que ser civilizados. Acepte, Aurora, aunque no le gusten esos lugares. Pero hágalo por ellas, que son jóvenes. Le advierto que yo no soy ninguna vieja. Iremos, no faltaba más. Yo no he querido decir... Bueno, en fin, será mejor que vaya a vestirme. ¿Para qué? Estás muy bien así. Aunque no los frecuente, yo sé muy bien cómo hay que ir a esos lugares. Con permiso ahora mismo. ¿Le acompañaré? Enséñame un objeto, por favor. Dígame pronto de una manera gráfica con estilo qué tengo en la mano. ¿Una estilográfica? Pronto, ¿qué tengo en la mano? No se confunda, ¿eh? No se confunda. ¿Una funda? ¿Para guardar qué antes de contestar? Mucho ojo. ¿Los anteojos? Muy bien, muchas gracias. Señorita, ¿cuál es el número de su teléfono? Vamos a ver cuál es el número que acaban de darme. Es elemental trante de decirlo. L3010. Servido. Gracias, hermano. Perdón, olvidé la contraseña del guardarropa. Vuelvo enseguida. Dígame algún deseo, señora. Señorita. Ah, entonces ya lo sé. Vamos a ver qué es lo que desea esta señorita. Casarse. ¿Con quién? Con el primero que se deje. ¿Lo conseguirá? Como no lo amarre, no. Estoy de acuerdo con usted, muchas gracias. Venga, venga acá. Se
mí? Sí, a usted. Disculpe, es que como tengo tan mala memoria, a veces se me olvidan las caras. Pero usted es... ¡Huele esto! ¿Usted cree que este pollo está bueno? Tiene muy buena cara. No le pregunta a usted si es guapo. Tome, lléveselo y cómaselo usted. La casa es un servicio insoportable. Ya no vuelvo a venir. ¿Es el pollo que le pedí? ¿Eh? Llevo esperando 2 horas. Deme. Oye, es que este pollo es del señor... Pues que espere como he esperado yo. Traiga. ¿Cuánto has tardado? Es que me están pasando unas cosas rarísimas. Figúrense ustedes... Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Hasta que encuentro a alguien vestido de frac. Perdone que no recuerde su cara, ¿eh? La señorita Carrión, el... Pero siéntese, amigo. Sí, no se está permitido. ¿Por qué no, hombre? No, porque todo... Porque yo soy el meter. ¿Qué desean tomar? ¿Qué lo sugiere usted? Pues hay poco... Pollo a la red. Me permiten que lo diga cancan. ¿Cómo? Cantando porque cantando no tartamudea. Cantando no tartamudea. Eso. Pues cante. Les aconsejo pollo a la reina, una langosta con mayonesa, unas verduras bien gratinadas, unos filetes con champiñones, un omelette a la parmesana, emparedados dulce y café. Magnífico, aceptado. Pero antes whisky para todos. Vamos a bailar. Yo no sé bailar. No vas a saber, no te hagas el rogar, anda, vamos. Estoy muy descontenta. ¿Por qué? Creo que hice mal en mandar a la negra a los Estados Unidos. Se ha vuelto muy alocada. No hace nada malo. Es joven, bonita, rica. Desde luego, pues. Bailas muy bien. Regular, regular. ¡Ay! ¿Sí? No, fue culpa mía. Ajá. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Quién no se acuerda de mí? No me acuerdo. ¡Ah, sí! Usted es el del lío con la joven aquella... Ramón Guerra, ¿quién quería usted meter en la cárcel? Era mi obligación mantener la moral y castigar el engaño. Ahora que como resultó que la joven... Pues... Se dejaba engañar con demasiada frecuencia, ¿no? Exacto, señor. No le hagas caso, negra. ¿Negra? Así me dicen por cariño. Encantado, negra. Sigan bailando. Luego pasaré por su mesa a saludarlos. Simpático. Sí, y fresco. ¿Por qué no te recortas el bigote? ¿Yo? Te quedaría muy bien, delgadito. Pues mira, no se me había ocurrido. Eres un hombre joven, atractivo, simpático. Debes vestirte de otra manera. Trajes claros, corbatas alegres. Verás cómo hasta tú mismo te asombras del cambio. Te sentirás más seguro y perderás la timidez. Entonces, ¿tú crees que conseguiré...? Lo que quieras. ¡Ay! ¿Te piché? No. Vamos a la mesa. Vamos a ver. Aquí me tienen de regreso. Encantado. La señorita Carrión, la señorita Marta Valdés, mi amigo Ramón Guerra, para servir a ustedes. Siéntese. Muchas gracias. Nosotros somos viejos conocidos. ¿De veras? Sí, desde hace 5 minutos. Bueno, 5 minutos o 5 años es igual. ¿Es usted filósofo? Un poco, pero no por estudio. Soy filósofo como podría ser diabético. ¿Entonces será usted un amargado? No, porque mi filosofía es alegre. Vivo mi vida y saboreo cada minuto sin pensar en el mañana. Sobre todo, procuro estar cerca de las cosas bellas. ¿Las mujeres para usted son cosas? La mayoría sí. ¿Bailamos? Gracias. Prefiero bailar con Alfonso. Deja en paz, Alfonso. Digo, no desaires al joven. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Me permite este baile, señorita? Encantada. Lo veo muy cambiado esta noche. ¿Yo?
No, pero hemos venido aquí a divertirnos y... ¿Y no le parezco muy alegre? Por favor, Aurora, no diga usted eso. Alfonso. Me siento como si fuera la primera vez que bailo con una mujer. ¿Por lo mal que lo hace? Por lo emocionado que estoy. El corazón me da unos golpes que parece que me va a romper la camisa. ¿De veras? Mire, oye cómo dice negro, negro, negro. No oigo nada. Porque usted no entiende el lenguaje del corazón. ¿Y usted sí? Lo aprendí cuando la vi a usted. Negro, negro. Bonito nombre. Se presta para tantas cosas. ¿Nunca le han dicho que es divina? Muchas veces. ¿Y a usted nunca le han dicho que es un fresco? A cada rato. Pero no es cierto. Soy un sentimental. ¿Empieza a gustarme este lugar? Es honesto, alegre. ¡Alfonso! ¿Qué? No sea malo. ¿Yo? No se haga pícaro. Usted les enamora a todas por su tema. Muchísimas gracias. ¿No hay de qué? ¿Se divirtieron? Mucho. ¿Y ustedes por qué no bailan? Hemos estado muy bien aquí, ¿verdad? Y ahora, distinguida concurrencia, ante ustedes, nuestro número estrella. Se trata del gran compositor y magnífico cantante Ramón Guerra. Con permiso. Buenas noches, simpatiquísimo público. Con el permiso de ustedes, voy a tener el gusto de dedicar esta canción a una mujer. No diré su nombre, pero ella sabe a quién me refiero. Tiene usted una voz maravillosa. Me ha emocionado. Muchas gracias. A todos. Y a usted también. Tanto como emocionarme. Alfonso, que se van a dar cuenta. ¿De qué? Le suplico que se esté quieto. ¿Que me esté quieto? ¡Alfonso! ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa, Aurora? ¡Nada! Ahora, señoras y señores, con ustedes, un temblor de tierra. La reina del trópico, la inventora del movimiento continuo. ¡Sandra! ¿Pero qué es esto? A ver. Es horrible, niñas, no miren. ¡Horror! Es el espectáculo más impúdico que pueda soñarse.
imponente. ¿Qué? No, imponentemente repulsivo. Barbaridad. Esta señora parece hecha de gelatina. Vámonos. Pero, hermana, si es un baile. ¿Baile? Vámonos. Mucho gusto, caballero. Pero se van de verdad. Naturalmente. Parece mentira que en estos tiempos se permita a una mujer salir desnuda solo con unas hojas. Sí, sí, fuera en otoño. ¿Cómo? Esto, no, qué... Qué barbaridad. Qué espectáculo. ¿Dónde puedo hablar? ¿Dónde me encuentre? Por favor, necesito verla. Pues búsqueme. Síguela. Quiero saber dónde vive. Ok, pero cuídate de Sandra, que ya está escamada, ¿eh? Gracias. Ya se me fue. Ya se me fue. ¿Qué te pasa? Ya se me fueron, ya se me fueron. Y la cuenta sin pagar. Yo te la pago, yo te la pago. Yo te la pago, anda, la verdad. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Nana. ¿Descansaron bien? Muy bien. Perfectamente. Voy a servirles enseguida. Y Aurora, hace rato que fui a verla. A propósito, amaneció de un humor. Eso es que ya empieza a hacer efecto mi plan. ¿Tú crees? ¿Viste cómo anoche se pusieron cariñosos? Uh-huh. Ahora hay que apretar un poquito. Nada hay que aumente el amor como el miedo de perder lo que se quiere. Buenos días. Días. Lo serán para ustedes. ¿Te sientes mal? Físicamente, no. Nana, sírveme un poco de té. Enseguida, niña. ¿Cómo nos divertimos anoche, verdad? ¡Horrores! Alfonso estaba tan simpático. ¿Mm? Sí, mucho. Es deliciosa su conversación. Sí, mucho. Para la señorita. ¡Qué lindas! ¿Quién las manda? Ignóralo. Ahí está la tarjeta. Para una negra que puede cambiar mi vida. Alfonso. Qué amable, ¿verdad? Amabilísima. Oye, negra, ¿no crees que tu actitud... Vamos, que eres demasiado... demente. Anoche me pareció que... ¿Hice algo malo? ¿Acaso porque bailé con aquel joven compositor? No, al contrario. Me alegra que te agraden los jóvenes. Es que Alfonso podría malinterpretar tu interés fraternal. Ya está ahí. Pero, negra, comprende. Él es un hombre ya viejo, cansado. Su seriedad no va de acuerdo con tu alegría, tu juventud, tu... Feliz mañana. Alfonso, eres puntual. Y estás guapísimo. Oh, no. ¡Qué traje! Gracias por las flores. ¿Qué flores? Voy por mi bolsa. Enseguida bajamos. Parece que alguien está cambiando su vida. ¿Por qué? Esa transformación tan radical. Se la debo a la negra. Sus consejos me han hecho ver las cosas. Y tal vez llegue a deberle mi felicidad. ¡Ay! ¡Aurora! ¡Aurora! ¿Qué le pasa? Aurora, le suplico que me perdone.
No quise molestarla con lo que dije. Mi intención... Linda, ¿nos vamos? Sí, cuando quiera. Hasta luego, nos veremos a la hora de comer. Hasta luego. Aurora, yo... Vamos, que se hace tarde, vamos. Vamos, Aurora. Vamos, Aurora. Vamos. ¿Qué le pasa, niña? Nada. Me duele un poco la cabeza. Qué feliz se ve la negra, ¿verdad? Muy feliz. Y parece que le cae rete bien el señor don Alfonso. Demasiado. ¿Está la señorita? No, señor, no está. Pase usted. No quisiera molestarle. Al contrario. La negra se alegrará mucho cuando sepa que ha venido. ¿De verdad? Pues, yo temía ser inoportuno. Como anoche la vi tan entusiasmada con el licenciado, pensé... Se equivoca. Él no es más que un amigo de la familia. Puede usted venir cuando guste. Además, se lo agradecería que lo hiciera con frecuencia. Vendré. De eso puede estar segura. Le agradezco mucho su atención. Buenos días. Hasta luego. Quítelo de ahí, Pablo. Sí, señorita. Qué ganas tenía de cambiarlo. Lo odio desde que era niña. En cuanto mi hermana deje de verlo, le cambiará el carácter. ¿Qué pasa, Pablo? Nada, señorita. No está. ¿Qué le digo que no está? Con que no está, ¿eh? Así es que las tres veces que he venido antes, ¿también se negó a recibirme? Exactamente. Muy bonito. Señorita. Vaya, por lo menos hoy me servirá de algo. ¿Quiere ayudarle con el cuadro? Pero cómo no, con mucho gusto. Y si usted quiere, me cuelgo en su lugar. Mejor cuelgue ese que es más decorativo. Ah, es que usted nunca me ha visto a mí colgado. Me veo buenísimo. Aquí está. El bote que va a dar la niña Aurora cuando lo vea. Llévate el otro. Vamos a hablar claramente. Usted viene aquí a cada rato. Me sigue. ¿Para qué? Porque me gusta usted hasta la pared de enfrente. Palabra. ¿Qué no podríamos ser amigos? Salir juntos. En fin, yo quisiera... Me figuro lo que quiere. Bueno, eso también. ¿Cómo? Decía que quiero demostrarle que no soy como usted cree. Déjeme intentarlo. Nunca. En primer lugar, no me gusta su actitud y su falta de respeto. Además, usted estropea mis planes. Me perjudica. ¿Por qué? Porque... Porque estoy enamorada de otro. ¿Del licenciado Calderón? Pues, sí, ya lo sabe. No me moleste más. ¿Y lo quiero mucho? Muchísimo. ¿Y no le importa destrozar mi pobre corazón? No. Ni modo, chatita. Buscaré otra que se compadezca de mí. Es usted un fresco y un majadero. Váyase, váyase ahora mismo. No quiero verlo más. Está bien. De mejores sitios me han corrido. Señorita, buenas tardes. Se marcha usted, señor Guerra. Su hermana acaba de despedirme. ¿Mi hermana? Sí. A pesar de lo que usted me dijo, ella asegura que mi presencia puede perjudicarla. ¿Cómo? Teme que se moleste su novio. ¿Su novio? ¡Si no tiene! ¿Cómo que no? ¿El licenciado Alfonso Calderón? ¡Mi hermana le ha dicho eso! Sí. Está locamente enamorada de él. ¡Ay! Señorita, ¿qué le pasa? ¡Ay, no es nada! ¡Es el calor! ¡Es nada! ¡Es la... ¡No es posible que ella! ¿Cómo le dijo? Pues... que estaba enamorada de él y que lo quería muchísimo. ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo es posible que sea mi propia hermana la que... Pero siga, ¿qué pasó después? Que como yo le hablé del interés hacia ella, se enfureció y me corrió de la casa. ¡Ay, qué desesperación! Señorita, ¿quiere que llame? ¡Yo me muero! ¡Ay! No, no, no hace falta. Sé cuál es mi deber. El sacrificio. Es lo que haría mi abuelo. Decía usted... Hablaba con mi abuelo. ¿Con quién? El del cuadro. ¿Ese es su abuelo? Sí. Pues está un poco cambiado. ¿Cómo ha cambiado? ¿Qué es esto? ¡Horror! ¡Hasta él lo escarnece! Señorita, si no es para tanto. ¡Váyase! ¡Váyase! Está bien, está bien. En esta casa todo el mundo está loco. ¿Qué
amiga? Alfonso, me alegro que haya venido porque quiero hablarle de algo muy importante. ¿De qué se trata? Yo quería... No sé cómo decírselo. Es algo tan delicado, tan... Tengo el honor de pedir su mano en nombre de mi hermana. No me ha engañado el oído. No. Pues bien, eso es imposible, porque yo estoy enamorado de usted. ¡Ah! Enamorado como una abeja de la flor, como el pichón de su pichona, como un... ¡Calle! ¡Calle, por favor! Alfonso, yo también estoy enamorada de usted. ¡Oh! ¡Oh! Con permiso. De manera que usted... De manera que yo... Vida mía. ¡Alfonso! Vida mía. ¿Qué estamos haciendo? Abrazarnos. No puede ser. Nuestro amor es imposible. Mi deber es sacrificarme por mi hermano. Lo he jurado. Mientras tú vivas, no miraré siquiera a otra mujer. ¡Qué espanto! ¡Pobre negra! Y soy yo quien va a destrozar su vida. ¡Hazlo por mí! Ni por ti. Son cosas de chiquilla. Cuando se le pase, nos casaremos. ¿Casarme contigo sabiendo que mi hermana te quiere? ¡Nunca! Pues no seré de otra mujer. O tuyo, o de la muerte. La muerte. La negra. Así me gusta encontrarlos. Por favor, Alfonso. Marta, déjenos solas. Con permiso. Te suplico que no juzgues por las apariencias. Nos abrazábamos de alegría por tu próxima boda. ¿Mi boda? ¿Con quién? Con Alfonso, naturalmente. ¿Casarme? ¿Pero estás loca? Te aseguro que... No te molestes. He tomado una resolución y sé lo que tengo que hacer. Pero Aurora, Aurora, atiéndeme. Estás en un error. No trates de convencerme. Te casarás con él. ¡Por Dios, hermanita! ¡Aurora! ¡Escúchame, Aurora! En buen lío me he metido. Mientras tú vivas, no miraré a otra mujer. Está locamente enamorada de Alfonso. ¿Por qué se habrá encerrado? Estoy muy preocupada, no he podido hablar con ella. Tú tienes la culpa. ¿Cuántas veces te he dicho que no se puede jugar con los demás? Ya ves lo que pasa. Lo comprendo. Pero ahora lo que importa es arreglarlo. Niña, si usted quiere entrar a ver a la señorita ahora que le llevo esto, ¿qué es? Dicen que es para dormir. ¡Nembutanes! ¿Qué? ¿Es malo? ¿Cómo que se puede envenenar? Madre mía. Oye, ¿tú crees que...? No, no es posible, pero por si acaso. Hay que vaciarlas y llenarlas de esto para que no lo note. ¿Qué es eso? Bicarbonato. ¿Pero qué es lo que haces? Vayan llenándolas todas que yo tengo que salir. Toma. ¿A dónde vas? A ver si arreglo este lío. Pronto. De la casa. Tenemos muchas. Mire, no se burle de mí porque le rompo la mamá. La manera de hablar. No, no, perdón, es que yo también soy también. Caray, estamos amulados. Thank you.
deseo hablar con el señor Guerra. Sentí que de pronto se iluminaba el salón y ahora lo comprendo. Déjese de galantería, siéntese que tengo que hablarle. Soy todo. Usted le ha dicho a mi hermana que estoy enamorada del licenciado. Sí, ¿no es cierto? No, señor. Pero si usted me lo contó. De manera que tengo el campo libre. Si usted supiera qué deseos tengo de darle un beso en la nuca. Sí, pues bésese la suya y vamos a lo que interesa. Usted tiene que deshacer el lío que ha armado. ¿Lío? ¿Por qué? Porque la que está enamorada del licenciado es mi hermana. Así es que acompáñeme. Suponga usted que no quiero. Por favor, a usted nada le cuesta. Mi hermana está tan desesperada que quién sabe hasta dónde pueda llegar. Hágalo. He dicho que no quiero. ¡Ay! ¿Qué le pasa? Me siento mal. Pero, he tenido tantos disgustos. Pero, ¿qué es esto? La carne asada es deliciosa. Viene con papas y frijolitos. No es mala idea. Tráigame una. Y para ella, filete de sol. De beber, otro highball. Nada más, nada más. Por ahora no. Yo. Aurora. Tengo que hablar con usted. Mejor dicho, despedirme. ¿A estas horas? Venga enseguida. O llegará tarde. Ah, Aurora, me asusto. ¡Aurora! A mí, ¿eh? Ya que ha sido tan bueno en traerme, ¿qué le cuesta esperarse un segundo y contarle a mi hermana alguna mentira que la tranquilice? No puedo, tengo que volver. Por favor, se lo suplico. ¿Qué le cuesta? ¿Sí? Enseguida vuelvo. Ah. ¿Cómo estás? Bien. ¿Pero te los has tomado? La mitad. Con eso basta. Si no llego a cambiarlos. ¿Qué dices? Nada. Ay, hermanito, ¿pero qué has hecho? Eliminar el obstáculo que impedía tu felicidad. Júrame que te casarás con Alfonso. Pero si no lo quiero. No engañes a un agonizante que tiene una cita con la parca. No te he mentido, y menos ahora. Nunca he querido a Alfonso. Y si hablaba de él era para entusiasmarte. Créeme, no me interesa. Además, estoy enamorada de otro. ¿De quién? De otro. Y vamos a casarnos. ¿Pero quién es él? Él es, verás, es un muchacho. Amiga, que... el joven Ramón dice que ya se va. ¿Ramón? Ese es el hombre que quiero. Dile que suba. Pero si tú le dijiste que... Sí, pero se lo dije porque estábamos enojados. Para encelarle. Entonces, ¿para qué me he suicidado yo? Te salvarás y podrás casarte con Alfonso. Si fuera verdad lo que dices. ¿Sí? ¿Se puede? Pasa. Pasa, amor mío. Acércate, corazón. ¿Eh? ¿Es verdad que se aman? ¿Quiénes? Ustedes, naturalmente. ¿Nosotros? Sí, claro. Claro que nos amamos y en qué forma. ¿Y que van a casarse?
casarnos. ¡No! ¡Noviembre! Noviembre es el mes que a mí me gusta, pero él quiere antes, lo antes posible. Ahora que podía ser feliz, ¡ay! Se me nublan los ojos. Siento un sueño. Es la muerte. ¿La muerte? ¡Pero sea! ¡Un médico! ¡Un médico, pronto! ¡Un médico! ¡Un médico! ¡Aurora! ¡Aurora! ¿Qué tienes? Toma nembutales. ¿Nembutales? Sí. ¡Aurora! ¡Un médico! ¡Un médico! ¡Se muere! ¡Aurora! ¡Pichona! ¡Atiéndeme! ¿A dónde va? A buscar un médico. No es necesario. ¿Y la va a dejar morir así? ¿Qué tiene usted en el corazón? Quiero decir, dentro. Necesitamos un médico de mentiras. ¿Qué? ¿Usted quiere su muerte? No diga tonterías. Vamos, se lo explicaré por camino. ¿Por qué hiciste eso? Por mi hermana. Creí que mi sacrificio la haría feliz. Aurora. Ahora se ha aclarado todo. Pero ya es tarde. Aurora, no me dejes. Háblame. Alfonso. Perdón. Son los efectos del veneno. Ah. Dios mío, ya no te oigo. Es que no he dicho nada. Ah, los ojos se me cierran y siento algo raro en el estómago. Ese médico, como tarda. Es inútil. Ya no llegará a tiempo. Ve a la segadora de vidas. Me llama. Dile que espere un momento. Alfonso, ¿me quieres? Con toda mi alma, desde que te conocí. Pues haberlo dicho antes. Ahora todo acabó. Me muero. No, espera. No te irás sola. Yo te acompañaré. Moriremos juntos. Como Romeo y Julieta. Como Tristán e Isolda. Como Abelardo y Eloísa. No, Alfonso. Por favor, tú no. Ya está hecho. Alfonso, ya no veo. Yo tampoco. Adiós, alma mía. Nos veremos en el más allá. Adiós. Vamos, cálmese, que no ha pasado nada. ¿Pero qué tal si llega a pasar? Ande, tómesela, que le sentará bien. Ya estamos de regreso. ¿Cómo sigue? Por Alfonso. Oye, ya párale esta situación. Si no nos llegamos a dar cuenta, fíjate lo que hubiera pasado. Ni me lo recuerdo. Bueno, vamos. Póngase bien las barbas. Sí, deja ver. Ajá. ¿No lo reconocerá? Creo que no. ¿Ya sabes lo que vas a decir? Lleva las aspirinas y el termómetro. Todo, no te preocupes. Muy bien. Ahora pon cara de médico. Te hace falta algo. ¿Qué? Con permiso. Pero, señor. Un momento. Es que sin anteojos no veo nada. Ni yo con ellos, manito. Mira. Vamos. Cuidado, hombre. ¿Qué es esto? ¿Quién apagó la luz? Aquí está el doctor. ¿Qué pasa? Él también. ¿Qué cosa? Él también tomó. Sálvenlo. Sálvenlo. A ella que está peor. Pónganse de acuerdo. ¿Con cuál empiezo? Con él. Muy bien. Ah, doctor, que me está usted pisando. Perdone, no lo había visto. Sí. Con ella, hombre, con ella. Empiece con ella. Bueno, ¿Dónde está? ¿Qué sé? Aquí. ¿Aquí? A ver, ¿el pulso? Aquí, doctor. El pulso va exacto, ni atrasa ni adelanta. Esos ojos están amarillos. Anemia. A ver la lengua. Más. ¿No la puedo sacar más? Muy bien. Este caso no es grave. Tomó poca cantidad. Se trata de una congestión paranoide producida por la filtración barbitúrica en los ventrículos. Gracias, Dios mío. Ahora él, doctor. ¿Dónde está? Aquí, doctor, debajo de usted. ¿También este tomó? Sí. A ver el pulso. Pero este ya está tieso y frío. ¿Qué frío? Frío ni frío, doctor, aquí. Ah, sí, a ver la lengua.
poco larga, pero de buen color. Abra la boca. Más. ¡Ah! No, doctor, mejor por aquí. Nada, lo mismo. Que tomen un comprimido cada uno y dentro de media hora estarán perfectamente. Gracias, doctor, gracias. Le debemos la vida. Le debemos la felicidad. Amor mío, por fin sanos y felices. Sí, Alfonso. Todo se lo debemos al futuro esposo de la negra. Él nos ha salvado y ha quitado todas las barreras que nos separaban. Por favor, yo no he hecho nada. Mucho, amigo mío. Y aún le falta algo muy importante que hacer. Casarse con ella. Pero yo no, vamos, les aseguro... Sí, mi vida, nos casaremos enseguida. No sea tímido, abrácela. Eso sí, con mucho gusto. Aguántese, aguántese. Bueno, yo me voy. Mi querido paciente, que siga usted mejor. Acá, acá estoy, doctor, acá. Gracias. ¿No cree usted que sería conveniente dejar sola a la enferma? Desde luego, desde luego. Entonces, hasta mañana, pichona mía. Y Dios quiera que este sea el principio de una era de felicidad. Aurora, me alegro que no haya sido nada grave. Negra, espera, quiero hablar contigo. No te vayas, enseguida abajo. ¿Crees que te... ¡Virgen Santísima! ¿Se mató? ¿Qué te pasó, viejo? ¿Te caíste? No, yo siempre bajo así. ¿Cómo te sientes? Bien, ¿nos vamos? Espérame en el coche, no tardo. Le acompaño, doctor. Ándale, vamos. Vete por acá. Y él ha sido mi único amor. Por eso necesito estar segura de que tú puedes estar tranquila. Ya te he dicho que solo quiero a Ramón. Esa es mi última esperanza. Cuando te vea casada con él, desaparecerán todos mis temores. A veces creo que me engañas para tranquilizarme. Te aseguro que no. Ya lo verás. Me casaré con él y tú con Alfonso. Qué feliz me haces, hermanita. Te dejo un momento. Voy a despedirme de Ramón. Dígame lo que sea que se me está haciendo tarde. Es que... ¿Es que qué? Es que... no sé. En buen lío se ha metido usted. ¿Y ahora qué va a hacer? Porque cuando se entere su hermana de que lo nuestro es mentira, a lo mejor intenta suicidarse. ¿Y quién sabe lo que pasa? Por favor, no me lo recuerde. Estoy dispuesta a todo para evitarlo. ¿Le gustó? Íntegra. ¿Se casaría usted conmigo? ¿Casarme? Con permiso. Espere. Escuche. No se vaya, por favor. Necesito decirle algo. De matrimonio, ni hablar. Me ha costado mucho trabajo mantenerme soltero. Es que se trata de un negocio. Usted también es compositor, ¿verdad? Eso dicen. Pero no haga caso. ¿Y no le gustaría dedicarse a componer en un lugar tranquilo? Sin preocupaciones económicas. Naturalmente. Ese es el sueño dorado de cualquier compositor. Pues yo se lo ofrezco convertido en realidad. ¿Usted? A cambio de que se case conmigo. No puedo. Yo estoy muy tierno todavía. Tiene que hablar con mi mamá. No es chiste. Será una boda fingida, de apariencia nada más. ¿Y usted qué dijo? ¿Ya lo agarré? Pues no. Es que pienso pagarle. Eso ya es otra cosa. ¿Cuánto? Digamos, 3,000 pesos mensuales. No. Es poco para un marido de mi categoría. Fíjese qué dientes. ¿Y qué musculatura? Toque, toque. Resultado y duración garantizados. Me casaré con usted a cambio de 5,000 locos al mes. Y conste que se lleva usted una ganga. Es usted un buen negociante. Cuando trato con negociantes... Sí, pero no es caro. Hay que ver lo que voy a sufrir. Si lo pienso un poco, le aumento la cantidad. Mejor lo dejamos así. ¿Hecho? Hecho. Recuerde que tiene que conseguir testigos falsos y alguien que haga el papel de juez. No se preocupe. Tengo muchos amigos con poca vergüenza. Igual que yo. Buenas noches. Ramón Guerra, ¿acepta usted por esposa a la señorita Gloria Carrión? Sí. Gloria Carrión, ¿acepta usted por esposo al señor Ramón Guerra? Sí. Fírmenlo ustedes.
Ánimo. Dentro de poco nos tocará a nosotros. Ahora los testigos. En nombre de la ley y de la sociedad, los declaro marido y mujer. Felicidades. Felicidades. Gracias, mano. Te agradezco la molestia. Para eso son los amigos. ¿Por dónde viene? Ahí está ya. ¡Sí! ¡Mi vida, mi amor! Creí que ya no se iba a acordar de nosotros. ¿Cómo que no? Mi marido. Quintín García, para lo que guste mandar. Encantado. La señorita Marta, mi mejor amiga. Les hemos preparado una recámara lo mejor que se pudo. Está preciosa. ¿Y Marta, dónde va a dormir? No se preocupe, niña. Aquí al ladito hay otro cuarto. Bueno, no nos vamos a quedar aquí. ¡Qué cosa más ridícula! Usted se lo ha buscado. Caray, qué carácter. Maravilloso. Aquí se respira amor por todas partes. Se antoja, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Delicioso. Bueno, ahora desempacar. Vengo muy bien equipado. Yo cuido hasta el más mínimo detalle. Mire qué color. Azul pavo real. La seda es tan suave que acaricia. Y esto. Se llama Douce Péché, dulce pecado. ¿No la inspira? Decididamente, aquí no falta nada. ¿Sobre qué brazo le gusta dormir? Sobre el mío. Ah. ¿Usa usted camisón o pijama? Sí, unos camisones transparentes. Por favor, no me los describa. ¿Lleno de encajes? ¿O lancitos? Lástima que usted no pueda verlos. ¿Por qué? Porque usted se marcha a dormir al cuarto de Marta y le dice a ella que se venga acá. Pero no está bien, comprende que yo... ¡Basta de chistes! ¡Haga lo que le digo! Bueno, bueno. ¿Qué no podríamos llegar a un arreglo? Le haría una rebajita. ¡Retírese! ¿Está bien? Usted se lo pierde. ¿Te acuerdas, vieja? Aquí usted. ¿Quién pudiera volver a aquellos tiempos cuando éramos jóvenes? Ya, cállese. ¿A dónde irá? Sepa Dios. Oiga, hija, ¿usted vio lo que yo? Si no lo llego a ver, ni aunque me lo hubieran jurado, lo creo. Válgame el santo niño de Atocha, me he quedado fría. Se conoce que le gusta matar dos pájaros de un tiro. Ah, qué señor tan diablo. Vámonos, vieja, no me gusta que vea estas cosas.
quisiera despertarte con perfume. Que solo los jazmines saben dar. Y luego remontarte hasta las nubes y hacerte una estrella de cristal. Quisiera ser el dueño de como solo tengo mis pobrezas, señora, yo te doy mi gratitud. ¿Qué piensas? En nada. En Ramón, ¿verdad? ¿Por qué había de pensar en él? No es mal muchacho. Y como se ha portado tan bien contigo, para eso le pago. Hay cosas que no se hacen solo por dinero. Ese, por dinero, es capaz de bailar de cabeza. Buenos días. Buenos. Valiente fresco. ¡Qué tipazo! Si yo fuera tú, el casamiento fingido lo repetía de verdad. Ni tanto. Buenos días. ¿Qué tal descansado? Muy bien. ¿Y usted? Estupendamente. He dado un paseo magnífico. Por allá abajo hay un riachuelo precioso. Hoy está bastante cursi. No. Lo que pasa es que a usted le caigo mal, eso es todo. ¿No se molesta si voy a su cuarto? Como ahí está el piano. Puede ir cuando guste. Siempre que no esté yo. Gracias. Con permiso. Eres demasiado dura con él. ¿O finge serlo? ¿Fingir? No sé por qué. ¿Te has puesto nerviosa cuando lo viste? ¿Yo? Ay, negrita, que te conozco de hace mucho tiempo. Ramón te interesa y mucho más de lo que yo me imaginaba. No digas tonterías. Vamos a dar un paseo. Me gustaría ver ese riachuelo. Ay, cuando yo digo... Ahora volvemos. Vamos a conocer el río. O sigan el camino a la izquierda. Gracias. Gracias. Valiente fresca. No me había dado cuenta que estaba usted aquí. Siga. ¿Compuso mucho? Nada. No tengo en qué inspirarme. ¿No la molesto? En absoluto. Perdone si antes fui desagradable con usted. No tiene importancia. Me dolió porque, aunque usted no lo crea, tengo sentimientos. Naturalmente. Usted piensa que soy un tipo despreocupado que se ríe de todo. Pero no. Cada quien se defiende en la vida como puede. Yo también he sufrido. También conocí la miseria y el hambre. ¿Le aburro? No, al contrario. De pequeño tuve que vender periódicos. Recorría las calles bajo la lluvia temblando de frío. Muchas veces hasta sin comer. Mi madre trabajaba de lavandera. Siga. Yo, que apenas tenía 9 años... cuando la veía cansada de trabajar, le decía: madrecita, no se apure. Cuando sea grande tendrá todo lo que quiera. Y bien que se lo cumplí. ¿Vive aún? Sí, en un pueblito. Tiene una casita llena de flores.
Su mayor deseo es tener un nieto. Sí. Algún día encontraré una buena y sencilla mujer y le cumpliré ese deseo también. Bueno, se acabó la seriedad. Usted no entiende de esto. No, más de lo que se imagina. Usted es una niña mimada, consentida. Negra consentida. Negra. Negra consentida. Negra de mi vida. ¿Quién te quiere a ti? Negra, negra de mi vida, negra consentida, ¿quién te quiere a ti? Vida, mi alma dolorida, negra de mi vida, y solo por ti, negra, negra de mi vida, negra consentida, negra de llorar. Que mi pecho amante está rebosante de felicidad. No salió del todo mal. ¿Le gustó? Desde luego tendré que cambiarle la letra. Pues no tiene gracia ni es para usted. ¿Está usted jugando conmigo? Me hace sentir una cosa y luego se burla. Negra, yo... No quiero ir más. Márchese. Usted manda. ¡Negra, negra! ¡Mi hermana! ¿Qué hacemos? ¡Sorpresa, sorpresa! ¡Aurora! ¡Negrita! ¡Qué gusto estamos. Verte! ¡A mis brazos, Alfonso! ¿Qué tal, negra? ¿Qué tal? ¿Cómo es que han venido tan...? Queríamos sorprenderlos en plena felicidad. Así nos servirá de ejemplo. ¿Y qué tal los enamorados? ¡Ah, como dos palomitas! Todo el día se están haciendo cariñitos. ¡Vaya! Ay, bueno, ¿y ustedes qué? ¿Ya se van a casar? Alfonso y yo hemos decidido posponer nuestro matrimonio. ¿Posponer? Sí, él tiene que hacer algunos asuntos antes. Ah. ¿Y qué, felices? Felicísimos. ¿Verdad, vidita? Sí, corazoncito. ¡Ay, Alfonso! ¡Cómo se adoran! Se siente el amor por todas partes. Sí. Niña Aurora, dime, Sebastiana. Pues que voy a prepararle las habitaciones y... ¡Bienvenida! Gracias. Ya estaba usted haciendo falta aquí. ¿Falta? Mucha. ¡Qué noche tan hermosa! Nunca me pareció esto tan bonito. Es el amor. Amor. Dulce palabra llena de promesa. Niña Aurora, ya está la cena. Pues avísales a los muchachos. Es que yo quisiera hablar con usted a solas. Te ruego que les avises que pasen al comedor. Tu ruego es una orden para mí. ¿Qué quieres decirme? Mire usted, pues... que yo quería contarle algo que vi, pero no sé cómo decirlo. Sebastiana, dilo como puedas. Niña Aurorita, a su hermana de usted le están haciendo una jugada rete fea. ¿Quién? Pues el señor Ramón y su amiga de ella. ¿Qué dices? ¡Eso no es posible! Todas las noches sin faltar una. Después de la cena, vigílelos para que usted misma lo compruebe. Aurora, ya estamos en la mesa. ¡Que se fría la sopa! De esto ni una palabra a nadie. No, niña, no. Muy simpático, Alfonso. Sí. Bueno, tortolitos, que descansen. Igualmente. Buenas noches, hasta mañana. Buenas hasta noches. Mañana, Marta. Buenas noches. Que descanses, hermanita. Igualmente, querida. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. Amor. Hasta mañana. Thank you.
Dentro de un momento se marcha como todas las noches. Vamos, vamos. Pero no discutan, dile. Vine a buscar un... Sea lo que ha venido. Estoy enterada de todo. Son ustedes un par de canallas. Un momento. Yo no he tenido la culpa. A mí me obligaron. ¿Cómo? Me lo pidió con tanta insistencia que... Por lo visto es usted una mujer sin dignidad. Cuidado, señorita. Yo me presté a esto porque me gusta hacer un favor de vez en cuando. Y sobre todo siendo tan amigas. ¡Horror! Usted en mi caso hubiera hecho lo mismo. ¿Yo? Claro. Yo soy una dama incapaz de semejante amoralidad. Engañarla en su luna de miel. ¡Qué asco! ¿Pero usted de qué habla? ¿Qué sí mismo? De sus repugnantes amores. ¡Qué desvergüenza! Los agarro infraganti y aún se ríen. Es que todo ha sido una equivocación. Yo hablaba de... Verá usted. Usted sabe que la negra es muy tímida. Bien. Pues al casarnos, me dijo que... Como nos conocíamos poco, pues... Que debíamos de tratarnos más antes de... Bueno, usted me entiende, ¿verdad? Y como soy un caballero, lo comprendí y aquí me tiene usted todas las noches. Valiente caballero y genial idea para solucionar el problema. ¿Y por qué no se fue a dormir con las vacas? Porque no me parece un lugar apropiado para pasar la noche. Claro. ¿Prefirió usted dormir con esta señorita? ¿Pero qué está usted diciendo? Yo dormía con la negra. ¿Qué? Naturalmente. ¿Qué se había usted pensado? Ah, yo creía. Entonces, como me dijeron, perdónenme. No hay que creer siempre lo que dicen. ¿Así que no te deja dormir en su cuarto? Ah, no. Eso no puede ser. Es una mujer casada y debe dejarse de niñerías. Yo la leccionaré. Vale más dejarla. Nada, nada. Esto lo arreglo yo. Espérame. Pasa, Marta. ¿Tú? ¿Qué quieres, negra? Acabo de hablar con Ramón y me ha contado... No es que se queje, ¿no? ¿Pero qué? Me ha dicho que no lo dejas dormir aquí. Claro, eso quisiera él. Es tu marido, negra. ¿Qué va? ¿Qué vas a decirme? Mira, negra, cuando una mujer se casa, verás... Resulta que los maridos son a veces... Bueno, yo no lo sé, pero es necesario que... Verás... El perfume, las flores... No sufras. Entiendo. Lo celebro, porque deseo tanto que sean felices por ustedes y por mí, que a veces dudo... No dudes, hermanita. Yo adoro a Ramón. Te lo juro. ¡Cuánto me alegro que sea así! ¡Ramón! ¡Ramón! ¿Qué haces? Verás qué contento se pone. Pero es que no... No seas melindrosa. Aquí tienes a tu mujercita esperándote. Todo está arreglado. ¿A poco? Hasta mañana. Hasta mañana. Nos ha encerrado. Su hermana tiene ideas maravillosas. Como soy hombre precavido, me traje la pijama. ¿Pero usted cree que va a dormir conmigo? Me sacrificaré. Solo de pensarlo, se me enchina la piel. Mire, fíjese, tengo carne de gallina. Quítese. No, si empieza a ponerse tosca, deshacemos el trato. No, perdóneme. Perdonada. Bueno, a dormir que ya está bien. No pretenderá que durmamos en la misma cama. ¿Acaso cree usted que me voy a pasar la noche de pie? ¿Puede dormir en ese sofá? ¿Ahí? No, es muy incómodo. Solo por esta noche. Mañana buscaremos un pretexto y volveremos a México. A un hotel así estaremos libres. Por favor, se lo suplico. Bueno, para que vea que no soy tan malo como usted se imagina... ¿Dormir en el sofá? Gracias. Es usted un caballero.
consiguió. Se me clava por todas partes. Pero aquí no puede estar. Verá como si pueda. Entonces me iré yo a sofá. No me parece mala idea. Buenas noches. ¿Y con todas las mujeres es igual de galante? Por favor, no espante el sueño. Hacía tiempo que yo no dormía tan deliciosamente. Eso se debe a la tranquilidad campirana. ¿Y ustedes qué tal pasaron la noche? Yo no pude dormir un momento. Me duele todo el cuerpo. Quiero decir que estuvimos hablando y hemos decidido volver hoy mismo. ¿Verdad, Ramón? Sí. Tengo que cumplir mi contrato con el cabaret. ¿Cómo? ¿Tan pronto? Yo también debo volver al lado de mis padres. Lo tuyo es justificable. ¿Pero ustedes dónde van a vivir? Iremos a un hotel hasta que encontremos... ¿A un hotel? ¿Se los decimos? Ya les están construyendo su casita. Es mi regalo de boda. ¿Cómo? Mientras tanto, se irán a vivir conmigo. Digo, si no les molesta. Al contrario, a mí me encanta que esté con nosotros. ¿No es cierto, mi vida? Canalla. Negra, ¿qué dices? Canalla. Canallita mío. Lo que tú digas, amor. ¿Cómo se quieren? Señora. Buenos días, Pablo. ¿Ya levantado? Sí, señora. Qué bien. Caray, qué cabeza la mía. Ya me iba, pero olvidé una cosa. Voy a buscarla. ¿Con quién hablaba? Con el señor Ramón. ¿Ya llegó el señor? Sí, de espaldas, como de costumbre. No hay sitio para mí. ¡Márchese! ¡Márchese! ¿Qué va? Este espectáculo no me lo pierdo yo. Es usted un atrevido. Si no se retira, grito. ¿Grite? ¿Qué diría su hermano? ¿Que se asusta usted de su marido? ¡Grite! ¡Ándale, grite! ¿Qué diría usted si yo tirase de aquí y quitara el tapón? No será usted capaz. ¿Qué no? ¡Mire! ¡Ah, Ramón! ¡El tapón! ¡Ramón! ¡Ah! ¡Salga por él! ¡Ramón! ¡El tapón! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Salga! ¡Aquí está! ¡Ramón, que ya! Esto ya es demasiado. Por cariño a mi hermana he soportado muchas humillaciones, pero esto ya se pasa de la raya. Solo fue una broma. Pues esas bromas se las gasta usted a su... ¡Ey! ¡Cuidadito! Y hablando de otra cosa, ¿usted cree que estas son horas de llegar? ¿Qué quiere que haga? Salgo del cabaret a las 4. Me recuesto un rato en el café. Tengo que estar aquí antes de que nadie se levante. Los primeros días pude aguantarlo, pero hoy me quedé dormido. Con la rumbera, ¿verdad? ¿La rumbera? No trate de fingir. Ya sé que se exhibe usted en todas partes con ella, que están enamorados, y yo aquí haciendo el ridículo. ¿Parece usted mi mujer de verdad? ¿Es que tiene celos? ¿Celos? Lo que tengo es amor propio. Para todo el mundo usted es mi marido y no quiero que se rían de mí. Tiene que respetarme, para eso le pago. Un momento. En el sueldo ni he incluido el bote de castidad. Yo soy joven y pues uno tiene su corazoncito. Pretextos no le faltan. ¿Por qué nos pasamos la vida peleando? Su hermana se casa pronto y nuestro convenio terminará.
¿Qué no podríamos ser amigos? Tiene razón. ¿Amigos? Amigos. Y hablando como amigos, ¿por qué le gusta tanto esa mujer? ¿Quién? La rumbera. ¿Por eso? Porque es una mujer de verdad. Qué cariñosa, qué fuego, qué pasión. Bien lo tienen. Y además, inteligencia, dulzura, fidelidad, abnegación. Todo eso está muy bien. Pero cuando una mujer se retuerce como si fuera de goma y te mira, comiéndote con los ojos, y se muerde los labios, y te acercas a ella y la besas. Hay que ser hombre para comprenderlo. Bueno, voy a seguir haciendo la comedia ante su hermana. Desayuno y me voy a descansar. Sandra me espera a las 5:00 de la tarde. ¡Se lo prohíbo! ¡La gente se burlará de mí! No se apure. Nadie nos verá. La he citado en mi estudio. La espero en el comedor. Bueno. Ah, ¿eres tú? Sí. Estoy aquí abajo en la portería. Vine a buscarte y al entrar he visto a tu mujer que preguntaba por ti. Ya va subiendo. ¿Estás seguro de que era ella? Magnífico. A la noche nos vemos. No me molesten, por favor. Tengo visita. No será algo importante, mi vida. Debe ser algún criado. Pero siéntate. Estoy feliz de tenerte aquí. Y yo de estar en tus brazos. Eres el hombre más apasionado del mundo. Me tienes loca, loca, loquita. Dame un beso. ¿Quieres? Mm. ¡Ay, no, 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 no! ¡En la orejita! ¡No, no, no! ¡No, que me haces muchas cosquillas! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ay, qué calor hace aquí! ¿Por qué no te quitas el vestido? Estarás mucho más cómoda. ¡Ay, sí! Tienes razón. ¿Cómo adoro el perfume de tus cabellos y el de tu piel? ¡Ay! ¡Ay, no seas así! ¡Me estás poniendo nerviosa! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ramón, Ramón, Ramón! ¡Ay, ay! Y tu nuca me encanta. Sobre todo esos risitos. ¡Ay, ay, ay! ¡Estate quieto! ¡No, no, no! ¡Eso no lo aguanto, no lo aguanto! ¡Qué brazos más lindos tienes, mi vida! ¡Ay, Ramón, Ramón! ¡Eres una fiera! ¡Uy! ¡Quieta esas manos! ¡Ay, qué cosas tan chulas! ¿De quién son? ¡Tuyas, tuyas, todas tuyas! ¿No llevas muy apretadas las ligas? ¡Ay, ya estoy acostumbrada! ¡Te las quitaré entonces! ¡Ay, no, 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 no! ¡No me las quites! ¡Ay! Tienes el cuerpo más maravilloso del mundo. ¡Ay, qué feliz me haces! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Pero qué nerviosa eres, mi vida. ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Mi temperamento me pierde! ¡Ay, ay, ay! Tenía tanto miedo de que te gustara. La negra esa con quien te casaste. No te preocupes, mi vida. A mí me gustan las mujeres como tú, no las niñas tontas y caprichosas. Ven a mis brazos. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Ay, no me hagas cosquilla! ¡Ay, no, no! ¡Ay, por favor! ¡Ay, no! ¡Ay! Si no es nada, mi vida. ¡Ay, no! ¡Ay, por favor! ¡Monchín, monchín, monchín! No te hago nada, vida. ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, no, por favor! Muy bien, muy bien. Negra. El bello Narciso acariciando su cuerpo. Se ha hecho tan bien el amor que debía darse el sí y casarse con usted mismo. Bájese de ahí. ¿Y ustedes qué miran? ¿Descarados, sinvergüenza? Señorita, señorita, suba usted un momento, que yo no he llegado a tiempo. ¿Usted? ¿Usted a Guanajuato, que es donde debe estar? ¿Qué les parece la momia esta? No sé qué decirle. No se mortifique, que he estado graciosísimo.
He venido a traerle su cheque. Hoy comienza el segundo mes. ¿Y por qué no me lo dio esta mañana? Porque me olvidé. Y además porque quería conocer su lugar de aventuras. Negra, si he hecho el ridículo ha sido por usted. Me avergüenza la opinión que tiene de mí. Yo no soy nadie, pero... No diga eso. Usted ha sido muy bueno conmigo y yo... ¡Ramón, mi vida! He venido corriendo para avisarte. ¿Qué pasa? ¿Quién es esta mujer? Escúchame. Esto es un error. Déjeme. Me ha humillado sin yo merecerlo. Efectivamente. No sabe usted portarse más que como lo que es. Negra. ¿No me quieres decir quién es? Una amiga. Ramón, el general se figura algo de lo nuestro. Y como lo sepa, te fijo que nos mata a los dos. ¿Un general? ¿Qué va a ser? Pero quiere que lo llamen así. Todavía no sabe que eres tú, pero me sigue por todas partes. Tenemos que dejar de vernos, porque con lo bruto que es... Bien, ahora vete. ¿Qué tienes? Nada. Entonces ya lo sabes. Si me ves con él, haz como si no me conocieras. Regalo, niña. Gracias, Nana. Piensa en algo que desees mucho. Y si las apagas todas, se te concede. Toma. Espero que te guste. Es divina. Gracias, Ramón. Por tu felicidad y por la nuestra. Sí, por la nuestra. Ningún momento mejor que este para anunciarles que dentro de 3 días nos casamos. ¡Aurora, qué alegría! Alfonso no había querido decirles nada hasta que tuviera todo listo. Estoy tan emocionada. Perdón. Es una criatura, Ramón. Vaya a consolarla. ¿Por qué se ha puesto así? Por nada. Bueno, dentro de 3 días
se acabó todo. La voy a echar mucho de menos. Ya me había acostumbrado a verla todos los días, a pelearme con usted. Y ahora... ¿Por qué? Me imagino que se la habrá prestado su amiga para hacer bien la comedia. Ahora tendrá que devolvérsela. ¿Quién cree que soy yo? La compré para usted. Es suya. Yo habré sido un sinvergüenza. Pero jamás pensé quedarme con su dinero. Si acepté esta comedia, fue por estar cerca de usted, porque sentí que llegaría a quererla. Ramón. Pero usted es una niña vanidosa, sin corazón, y yo un don nadie. Pero con tanta dignidad como el que más. Aquí tiene su dinero. Se lo devuelvo con creces. Cierto. Quédate tranquilito. Me regreso en cuanto acabe. Que no me entere que alguien te ronda. Porque lo convierto en cadáver. Bobo. ¿Qué? Bobo, bobo. ¿Voy a servirle algo? Coñac. De Ramón, puede estar tranquila. Ya terminé con él. No se trata de eso solamente. Vengo a proponerle un negocio. ¿Un negocio? ¿No le gustaría ganarse 1000 pesos ahora mismo? ¿Cómo? Muy fácil. Verá. Pepe. ¿Ves aquel tipo? El de la rum, rum, rum. Vera. Exacto. Viene por mí. No lo pierdas de vista. Descuida. Ándale, ya vas a entrar. Gracias, mano. No estés triste, mano. Esa mujer no vale la pena. Para mí vale por todas las mujeres del mundo. Señoras y señores, tengo el gusto de presentarles a nuestro máximo artista. Con ustedes, Ramón Guerra, que hoy nos regala con una de sus últimas composiciones. Consentida,
solo por ti. Antillana, la epiléptica y ondulante, ¡Sandra! Mi vida, ¿cómo has bailado esta noche? ¡Qué sensualidad! No hay mujer como tú. Cada día me gustas mucho más. Ahora, que no sé qué he notado en ti esta noche. ¿Te pareces a otra? Claro que si tú fueras ella, en lugar de besarte, te agarrarías. Y te darías merecido. ¡Toma para quedarnos juntos! ¡Toma para que te pongas! ¡Ay, desgraciado! ¡Así quería agarrarlo! Espera, espera. Te aseguro que ella... ¡Ahora le va a echar la culpa a Sandra! ¡Que no pasa, bruto! ¡A tú también! Perdone usted, y yo creí que... ¿Dónde está Sandra? Fue a contarle al dueño que yo la iba a sustituir. Discúlpeme, amigo. Nada, afortunadamente no me dio en el ojo. Pues lo celebro por usted, y nuevamente, perdone. Gracias. Ramón, ¿qué te ha pasado, mi vida? Nada, me dio un golpe. Déjame ver, pobrecito. ¡Ay, hijo! ¿Con qué acierto? ¡Tenga! ¡Soy usted, idiota! ¿Por qué no se pone con uno de su tamaño? A ti ya te arreglaré. ¡Vamos! Mi vida, despierta, mi cielo. Óyeme, Ramoncito. ¡Ay! ¡Ay, ay! Cuidado, que me duele mucho.
Usted se lo ha buscado por meterse en líos. ¿Y qué va a ser uno? La carne es flaca. Y no lo digo por usted, porque de carnes no anda tan mal que digamos. Cállese, estése quieto. A ver, dígame. ¿Qué tal se ve? De color muy bonito. Vaya, menos mal. Ya veo que no le soy indiferente. Me cuida, me defiende. Va, eso se hace por cualquiera. Ajá. Y aprender a bailar la rumba para gustarle, también se hace por cualquiera. Eso fue porque me gusta bailar. Pero usted creyó que... vanidoso. Se acabaron los cuentos. Tú me quieres. Dilo de una vez. Mentira. Yo le odio. Háblame de tú. Bueno, pues te odio. Ha sido muy tosco conmigo. Y muy grosero. Y muy despreciativo. Me has tratado como a una niña inconsciente. Olvida eso. No, señor. Tú mismo me lo dijiste. Si hubiera sido amable y cariñoso, puede que me hubiera enamorado de ti. Yo quería hacerlo, pero tú no me dejaste. Claro, porque tú querías... Ya no importa el pasado, sino el presente. Mírame los ojos. Ahora, dime que me quieres. ¿No te aprovecharás? No. ¿Me lo prometes? Sí. Pues, sí, te quiero. Te quiero desde el primer momento en que te conocí. ¿Ramón? ¿Ramón, me has prometido? Ramón. ¿Por qué me oyes si estamos casados? Fue de mentira, una boda falsa. ¿Falsa? ¿Y tú crees que Alfonso, siendo abogado, se lo iba a pegar? No, mi vida. La boda fue de verdad. Eso es una mentira. ¿Mentira? Aquí está el acta matrimonial. Es verdad. Ajá. Ramón, que no. Eso no. Ramón, que no quiero. Ramoncito, no. ¡Suéltame! Ramón, no seas malo. Por favor. Ramón.